Hola, muy buenas tardes, familia Unadista. Me presento, yo soy Natalia Telles y hago parte de la Gerencia de Comunicaciones y Marketing de la UNAD. El día de hoy, y bueno, en esta tarde, vamos a compartir con ustedes una charla muy interesante y aprovecho mientras se va conectando toda la gente interesada en participar, que estas charlas hacen parte de una sesión que la UNAD ha habilitado para incentivar y responder todas estas dudas que los aspirantes tienen al momento de ingresar a la universidad. Por eso, en esta tarde vamos a tener el programa de profesional de ingeniería de sistemas y la persona que va a estar encargada de responder todas sus dudas va a ser la doctora Alexandra Aparicio Rodríguez, quien es la líder del programa. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Natalia, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los que en este momento se encuentran conectados con nosotros. Bueno, antes de dar inicio oficial a esta charla, quiero recordarle a todas las personas que nos están viendo por Facebook y por Zoom, que todas las dudas que tengan sobre el programa de ingeniería de sistemas las pueden dejar sus preguntas a través del chat de Zoom o a través de el espacio de comentarios de este streaming. Entonces, sin ser más, bueno, a lo último vamos a dejar un espacio para responder todas las dudas y ya le doy entonces paso a la doctora Alexandra para que iniciemos esta charla. Gracias, Natalia. Bueno, quiero darle las bienvenidas a todos los que se encuentran con nosotros conectados en este momento. También se encuentra conectados con nosotros nuestro egresado Víctor Daniel Franco. Él trabaja en una empresa Vantage.io, donde es Full Stack, JavaScript Developer y Angular Developer. Entonces también va a estar conectados con nosotros un rato compartiendo toda su experiencia como egresado y todo lo que vivió en nuestro programa de Ingeniería de Sistemas. Gracias, gracias a todos por la invitación y no, un honor compartir este espacio con ustedes. Gracias, Víctor. Bueno, voy a compartir con ustedes mi presentación. Por favor, me confirman ahí si la están viendo. Sí, claro. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio en esta charla, pues hablando un poco sobre las características del programa. El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Arte y Distancia UNAD, pues es un programa que tiene acreditación de alta calidad. Se renovó su acreditación mediante resolución 17254 del 30 de agosto del 2007, del año 2017. También contamos con el registro calificado, resolución número 7897 del 11 de mayo y mediante resolución 011685 de noviembre 11 del 2018, el Ministerio de Educación Nacional pues nos aprobó un proceso de innovación curricular al programa. Este programa tiene en ese momento 149 créditos. Es una de las reformas que se hizo al programa. Pasó de 167 créditos a 149. Su modalidad pasó de distancia a virtual y tiene un promedio de número de periodos académicos, donde pasamos de 9 periodos académicos a 9 periodos académicos. Esto quiere decir pues que ya tenemos allí también una reducción en el número de periodos para que el estudiante pueda terminar en un promedio de 4,5 años. El título a otorgar, pues tenemos el de ingeniero de sistemas. ¿Y de dónde parte nuestro programa? Nuestro programa de ingeniería de sistemas, pues parte de una serie de referentes tanto internacionales como internacionales como nacionales. A nivel internacional, pues nosotros trabajamos mucho en lo que tiene que ver con la iniciativa mundial CDO, que es de la formación en ingeniería, formar líderes en ingeniería, y esto pues básicamente lo que permite es que los estudiantes se enfaticen en fundamentos de ingeniería desde el contexto de concebir, diseñar, implementar y operar. También tenemos en cuenta algunos referentes internacionales de acreditación de programas de ingeniería como EIBE, que está basado específicamente para acreditación de programas de ingeniería, y allí lo que hace es un ejercicio basado en metas para poder obtener también acreditación internacional.
Tomamos otros referentes como el ACM, que permite establecer todo el cuerpo de conocimiento, todo ese ejercicio de conocimiento que se da a nivel nacional en cinco disciplinas, lo que es la ingeniería informática, las ciencias de la computación, todo lo que tiene que ver con sistemas de información, tecnología de la información e ingeniería de software. Estas disciplinas, pues, lo que nos permiten es reconocer cada una de estas disciplinas, sus fortalezas y cómo llegamos a nuestro programa de ingeniería de sistemas. También tenemos un referente muy interesante que es el del SWEWOW, que es la guía para todo el ejercicio del cuerpo de conocimiento de la ingeniería de software y que básicamente nos proporciona todo el base, toda la base de desarrollo para, problema, para planes de estudio y certificaciones. A nivel nacional, pues tenemos unos referentes nacionales con el cual se hace todo el ejercicio de construir un plan curricular, un plan del programa de ingeniería de sistemas. Partimos de todo lo que tiene que ver con ACOFI, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, que viene trabajando permanentemente en todo lo que tiene que ver con la educación en ingeniería, todo lo que tiene que ver con la Asociación Colombiana de Ingeniería de Sistemas, que también viene velando por la formación y la aplicación idónea de las áreas TI en el país y también en este momento todo lo que tiene que ver con ingeniería de sistemas. Trabajamos conjuntamente con la red de decanos de programas de ingeniería de sistemas, donde estamos liderando todo el comité de currículo y en donde estamos trabajando sobre todas las tendencias que tiene que ver el programa tanto a nivel regional, nacional e internacional. Trabajamos también con el Ministerio de Educación, donde nos proporciona todo el marco nacional de cualificaciones y cómo estamos articulados a este ejercicio de cualificación a nivel nacional. Trabajamos con todo el Sistema Nacional de Información para la Educación, SNIES, trabajamos con todos los mapas funcionales de la Mesa de Teleinformática del SENA, trabajamos articuladamente con FEDESOPS, que es la organización encargada de caracterizar todo el sector de teleinformática, software y TI, y allí venimos trabajando específicamente también con ellos todo lo que tiene que ver con los concursos nacionales de programación de colegios, donde hacemos un ejercicio muy interesante con chicos a nivel de colegio y también trabajamos con todo lo que tiene que ver con Colciencia, los planes nacionales de ciencia y tecnología y todos los planes estratégicos departamentales que nos proporcionan todo el contexto nacional para poder llegar a formular pues, nuestro plan de ingeniería de sistemas. ¿Cuáles son las oportunidades de desempeño del programa? El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y tanto el Plan Nacional de Desarrollo, pues nos proporcionan unos eslabones misionales que están articulados a todo el ecosistema TI. Básicamente, estos eslabones corresponden a todo lo que tiene que ver con investigación en TIC, todo lo que tiene que ver con desarrollo e innovación, con transferencia tecnológica, con desarrollo de soluciones y todo lo que tiene que ver con la gestión de las tecnologías de la información y la comunicación. Otras oportunidades de aplicación muy interesantes, todo lo que se viene dando con lo del posconflicto, y aquí tenemos todo lo que tiene que ver con transferencia tecnológica para lo que es la e-justicia. Pero ¿cuáles son esos sectores estratégicos del programa en el cual pues, la ingeniería de sistemas tiene una oportunidad de desempeño, pero también un gran impacto? Todo lo que tiene que ver con agroindustria, con comunicaciones, con cultura, con educación, con justicia, con todo lo que tiene que ver con inclusión social y reconciliación, con los temas de gobierno en la parte de salud y protección social. Y si hilamos esto con la situación actual que estamos viviendo, pues estamos validando que es un sector estratégico todo lo que tiene que ver con salud, todo lo que estamos viviendo en estos momentos con la parte de analítica de datos, de análisis de datos, que son muy importantes para la toma de decisiones. Todo lo que tiene que ver el sector de trabajo, también la vivienda, ciudad y territorio. ¿Cuáles son esas competencias que tiene el programa? El programa a través de todo este análisis que se define unas competencias que están articuladas a unos núcleos polémicos, porque los programas de la universidad pues están trabajados en torno a problemas y esto lo que significa es que se identifican unas necesidades a nivel nacional, regional, internacional, se identifican unos problemas para
poder dar respuesta a ellos. Entonces, el programa está articulado a 4 núcleos polémicos. Uno es el de métodos y técnicas de la ingeniería de software para el desarrollo de soluciones tecnológicas, el diseño, desarrollo y gestión de sistemas de información para el tratamiento de datos en las organizaciones, lo que tiene que ver con integración de tecnologías de la información para el procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y lo que tiene que relacionado con gestión de proyectos TI y específicamente aquí con lo que tiene que ver el sector software. Entonces, tenemos que para estas competencias, pues básicamente estamos trabajando todo lo que tiene que ver la capacidad para concebir, diseñar, implementar y operar sistemas, servicios, aplicaciones informáticas, donde se hace uso de métodos de la ingeniería del software como instrumento para asegurar todo este proceso de calidad. También aseguramos todo lo que tiene que ver la disponibilidad operacional para el manejo de datos, garantizar el ambiente y producción y manejo de grandes volúmenes de información, la capacidad para comprender, para gestionar, para garantizar lo que tiene que ver con los sistemas de información, también todo lo que está relacionado con los métodos, las herramientas, los modelos que permiten implementar tecnología de información para el procesamiento y la gestión de la información, y todo lo que tiene que ver también con ejecutar proyectos de tecnologías de información. Sin embargo, nuestro programa está muy enfocado a lo que tiene que ver con el software bajo las normas internacionales orientados a la solución de problemáticas específicas de los diferentes sectores y también en la producción de conocimiento frente a los procesos que se desarrollan en esta área. Esto con relación a nuestras competencias, ¿cuál sería el perfil ocupacional de nuestros ingenieros de sistemas? Se pueden desempeñar como analistas funcionales de negocio, como líderes de calidad de software, como gerentes de desarrollo de software, ingenieros de desarrollo, analista de pruebas, arquitectos de software, gerente de sistemas de información, director de proyectos de tecnologías de información que estén relacionados con todo el sector software y coordinador de proyectos. Pero para que este perfil pues realmente lo podamos nosotros consolidar en el programa, pues necesitamos una ruta de investigación formativa, porque el programa promueve todo este ejercicio de investigación y allí más adelante nos contará Víctor cómo él también haciendo parte de un semillero, el semillero Engine, se consolida toda esta ruta formativa del programa de Ingeniería de Sistemas. Entonces, partimos de una ruta de formación investigativa que se da inicio con el curso de Introducción a la Ingeniería de Sistemas, donde proporciona todo el marco de lo que es la práctica de la ingeniería de sistemas, pero además también retoma todo lo que tiene que ver con el concepto de ingeniería. Tenemos 4 líneas de profundización y en estas líneas de profundización tenemos el área de ingeniería de software, las tecnologías de información, la gestión de proyectos de TI, donde a través de una serie de cursos en el plan de estudios se van hilando y se van a articular para que al final nosotros podamos tener un proyecto de ingeniería, un proyecto de grado, los estudiantes puedan demostrar sus competencias en el programa. Entonces, estos proyectos de ingeniería están articulados a todo lo que ya les comentaba sobre una iniciativa mundial que se denomina CDO, que es concebir, diseñar, implementar y operar. En el proyecto de ingeniería 1, pues nosotros lo que hacemos es a un nivel 5 del programa, hacer una validación de competencias que a ese momento, que al periodo 5, llevan los estudiantes con un proyecto de ingeniería. Continúan con su proyecto que vienen realizando en ese periodo 5 y a un periodo 7, pues van a tener también un nuevo momento de validación de esas competencias del programa, que sea a través del curso de proyecto de ingeniería 2, y que al finalizar su programa, pues tienen ya una propuesta también formativa de investigación relacionada con proyecto de grado. No quiere decir que esta sea la única alternativa, porque pues a nivel del programa tenemos diferentes alternativas de opciones de grado, como son los diplomados de profundización, como son los créditos a nivel de posgrado, las pasantías, el proyecto aplicado y el proyecto de investigación.
Entonces, pues esta es toda nuestra ruta investigativa que nosotros, formativa que tenemos para que los aspirantes y las personas que deseen cursar este programa, pues tengan muy claro cuál va a ser su ejercicio y cuál va a ser su desempeño como estudiante, pero que al final va a generar su perfil profesional. ¿Qué flexibilizaciones o qué métodos de flexibilización tenemos nosotros en el programa de Ingeniería de Sistemas? El programa cuenta con cursos selectivos que están articulados a los diferentes campos de formación del programa. Esto corresponde más o menos en un 20%. Las cuatro líneas de profundización que les planteé y que esa flexibilidad se da a través de los cursos selectivos que tenemos en el programa, tanto electivos disciplinares específicos y que básicamente aquí lo que permiten es que el estudiante se pueda profundizar en una línea, en sistemas de información, en tecnologías de información, ingeniería de software o en la parte de gestión de proyectos. También tenemos otros como toda la parte de movilidad que se puede dar entre los diferentes programas que tiene la escuela, de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, pero también que se puede dar con otros programas. ¿Por qué? Porque hay unos cursos que son de formación transversal en los cuales si el estudiante una vez pues termina su programa de Ingeniería de Sistemas quiere matricularse en otro programa, pues allí va a tener un proceso de reconocimiento de cursos que le va a permitir avanzar en otros programas. También tenemos los procesos de homologación, los procesos de equivalencias que posibilita todo lo que es la movilidad entre instituciones de educación superior. Tenemos también la articulación con programas de posgrado a través de las opciones de grado y esto básicamente lo que tenemos es una oferta de 10 créditos a nivel de posgrado, los cuales los estudiantes toman como opción de grado y que una vez él se gradúa como ingeniero de sistemas, puede continuar en el programa de posgrado en el cual hizo su opción de grado. Para este caso, pues el estudiante puede continuar en la especialización en seguridad informática o en la maestría de gestión de TI y de esta forma pues va avanzando en estudios posgraduales y allí pues anticipa un poco el tiempo de titulación frente al nivel de formación. También la posibilidad de articulación a certificaciones internacionales a través del microcurrículo donde se le da la posibilidad al estudiante de prepararse para certificarse en herramientas técnicas o en áreas relacionadas con la formación de la ingeniería de sistemas. Y todo lo que tiene que ver con un manejo de un segundo idioma donde estamos nosotros articulando todo lo que es la propuesta a nivel que tiene la Universidad del Instituto Virtual de Lenguas. En este caso, pues a través del idioma inglés o con la posibilidad de que él pueda también reforzar otros niveles a través de este instituto. El programa de Ingeniería de Sistemas pues cuenta con un buen componente práctico, el 50% de sus cursos tienen un componente práctico que hace uso de toda la infraestructura tecnológica que tiene la universidad, cuenta con aulas de informática, cuenta con software especializado, toda la parte de convenios que tenemos, toda la parte también con la Academia Cisco que tiene convenio la universidad, también cuenta con unos laboratorios de ciencias básicos para todo el desarrollo del componente práctico. Aquí el componente práctico en el programa hace uso de herramientas tecnológicas, las cuales pues pueden tener los estudiantes en su plataforma, en el campus virtual, para que ellos puedan desarrollar todo su componente práctico. También el programa pues cuenta con unas redes académicas en las cuales pues viene trabajando fuertemente no solamente para consolidar el programa sino esa necesidad que tienen los programas de poder interactuar no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional y esto es con el propósito de generar trabajo conjunto, trabajo colaborativo específicamente en los campos de formación de la ingeniería. En este momento entonces estamos trabajando muy articulada con la Red Colombiana de Programas de Ingeniería de Sistemas. Venimos trabajando con FedeSoft,
la Federación de Software y Tecnologías de la Información, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, estamos trabajando con la SEI, la alianza con Latin American Caribbean Consortium Engineering, todo lo que tiene que ver con la red internacional de UNAD y la Universidad de Jaén en España, donde tenemos unos ejercicios muy articulados con relación a investigación. Trabajamos con la red HCI Collab, donde estamos trabajando conjuntamente también con el red capítulo de interacción humano-computador en Colombia a través también del diseño de una maestría en experiencia de usuario. Entonces allí también es importante validar todo ese ejercicio que tenemos de interacción internacional, pero también a nivel nacional con la Sociedad Colombiana de Computación, donde también estamos trabajando conjuntamente y hacemos parte de ella para que todos nuestros estudiantes pues puedan tener acceso a todos esos eventos de interacción académica, de conocimiento, de toda la información que ellos generan a partir de todas las iniciativas nacionales e internacionales. Esta es básicamente la información, Natalia, que tengo con relación al programa de ingeniería. Tú me dirás. Claro que sí. Bueno, espero que las personas que están viendo la transmisión tengan ya muy claro lo que este programa acarrea en sí. Pero sin embargo, a través de nuestras redes sociales nos han hecho varias preguntas que muy seguramente la doctora nos va a poder responder y pues darle claridad a nuestros futuros unadistas. Bueno, a través de Zoom nos preguntan si ya está vigente el plan de equivalencias del plan antiguo al plan nuevo. Sí, señora, como les comentaba, este programa tuvo un proceso de innovación curricular y quiero dejar claro dos cosas. Uno es que el proceso de innovación curricular del programa pues aplica en este momento para estudiantes nuevos. Para los estudiantes que en este momento están matriculados con nosotros, ellos continúan en su propuesta curricular y se les garantiza pues la terminación en ese plan de estudios. Para los estudiantes que están actualmente matriculados y se quieren acoger al programa, si existe un plan de equivalencias que está publicado en todo en la plataforma de la Secretaría General, donde está el plan de equivalencias, y el estudiante pues allí toma la decisión y pero pues igual debe manifestar su voluntad de cambiarse al programa y acogerse. Es importante también aclarar aquí que los estudiantes que quieran acogerse a ese plan de estudios pues deben acogerse a la oferta académica de la propuesta de innovación curricular que ha hecho el programa. Listo, doctora. Por otro lado, tenemos en Facebook otras inquietudes y bueno, una de ellas es: ¿cuáles han sido los proyectos más significativos del programa para aportarle a la comunidad? Bueno, nosotros hemos tenido varios proyectos. Uno, tenemos pues cuatro grupos de investigación, los cuales vienen trabajando conjuntamente con las redes académicas que les acabo de mostrar. Prueba de ello es que tenemos un convenio con Horizon 2020 de la Unión Europea, donde se viene trabajando todo lo que tiene que ver con telemedicina y telesalud. Precisamente nuestros docentes de este grupo ganaron el premio Google hace 2 años, entonces pues ese es uno de los proyectos que viene trabajando el programa. Otro es el proyecto que viene trabajando en todo lo que tiene que ver con interacción humano-computador. Llevamos 5 versiones de nuestro encuentro internacional interacción humano-computador. Estamos próximos a lanzar la próxima versión. Y resultado de esto, pues se viene trabajando conjuntamente en una maestría con la Universidad de Lleida, en la cual también da posibilidades para la creación de un programa conjunto entre las dos universidades. Otro de los proyectos pues que hemos venido trabajando es toda esta articulación con la red de decanos de ingeniería de sistemas, en las cuales venimos trabajando y liderando el comité de currículo de Redis, donde estamos analizando, donde estamos próximos, estamos trabajando para publicar un libro sobre todo lo que son las tendencias de la ingeniería de sistemas
años, pero no solamente de la ingeniería de sistemas, sino de los programas que también están asociados a este programa. Pues estos son algunos de los proyectos que nosotros tenemos, todo lo que tiene que ver también con la movilidad. Estamos trabajando también en conjuntos articulados para movilidad internacional con la Universidad Oberta de Cataluña, y estamos también haciendo unos trabajos conjuntos internacionales. Este año tuvimos un pasante en nuestra universidad y la idea es poder interactuar con estos semilleros también a nivel internacional y poder involucrar allí a nuestros estudiantes de los semilleros de investigación. Listo, doctora. Bueno, por otro lado, nos hacen la pregunta, una pregunta que me parece muy pertinente y más en esta coyuntura, y es, ¿cuál es el reto del programa en esta época de COVID-19? Bueno, el reto del programa, estamos en este momento trabajando fuerte para darle respuesta a nuestros estudiantes. Creo que allí nosotros hemos tenido la oportunidad de continuar dando respuesta a todas las necesidades de nuestros estudiantes que actualmente están matriculados, pero que también están trabajando en conjunto, en proyectos conjuntos con otras escuelas para también dar respuesta a las necesidades que está pidiendo el país. Como dispositivos electrónicos, con todo el ejercicio que se trabajó con la zona sur para un proyecto de investigación de respiradores que ellos se han venido trabajando. Entonces estamos dando respuesta tanto desde lo académico de nuestros estudiantes que actualmente están matriculados, pero también estamos aportando a todo el contexto social del país para aportar y apoyar en estos procesos de pandemia que estamos viviendo. Bueno, y para los estudiantes que quizá ya han cursado un programa profesional en ingeniería de sistemas o que en este momento son estudiantes del programa de la UNAM de ingeniería de sistemas, ¿de qué manera podrían complementar su formación con otros programas, claro está, de la Escuela de Ciencias de Ingenierías? Claro que sí. Bueno, como les comentaba, la universidad y los planes de estudio de la universidad cuentan con unos cursos básicos comunes, los cuales se pueden homologar a través de una homologación interna para que nuestros estudiantes pues puedan matricularse en otros programas, no solamente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, sino que de pronto quieran matricularse en alguno de los otros programas con los que cuenta la universidad. Igualmente se les hace un proceso de homologación para todo el área de ciencias básicas, que también es común entre los programas de la universidad y allí existen esas posibilidades. Otra forma de articularnos, como les comentaba, es que nuestros estudiantes con opción de grado pues pueden hacer 10 créditos de posgrado como opción de grado y estos créditos se les reconocerán una vez se gradúe y pueda continuar en programas de formación posgradual. Con relación, ¿se me fue? Todo lo que tiene que ver también con cursos libres, con oferta de educación continuada, todo lo que tiene que ver con los diplomados de educación continuada que oferta la universidad, entonces pues aquí también puede acceder nuestros estudiantes. Listo. Aquí por medio de Zoom también nos hacen una pregunta referente a los cursos de inglés. Entonces nos dicen que, bueno, soy ingeniero industrial e hice 7 cursos de inglés en la universidad. ¿Se pueden homologar en el pensum de ingeniería de sistemas de la UNAM? Claro que sí. John nos hace la pregunta. Bueno, quería simplemente preguntar si es ingeniero industrial de nuestra universidad o es externa. Bueno, sea igual de nuestra universidad de ingeniero industrial, se le hace el reconocimiento de esos cursos a través de un proceso de homologación interna, pero si es un ingeniero industrial externo, claro que sí, puede acceder a los procesos de homologación que tiene la universidad, pero también puede presentar pruebas de suficiencia a nivel de inglés para que pueda ser reconocido el nivel en el que él
en el que quede y se le reconozcan los niveles de inglés. Listo. Y también nos hacen preguntas sobre homologaciones. Justamente a través de Facebook nos pregunta Luis Fernando Monroy, que nos cuenta que en julio se va a graduar de la tecnología de desarrollo de software y sí, que en el 16-1 dio materia aproximadamente, es posible homologar, de la ingeniería, del programa de ingeniería en sistemas. Sí, los egresados de la tecnología en desarrollo de nuestra institución tienen un acuerdo de plan de equivalencias en los cuales ya se les reconoce unos cursos de la tecnología en desarrollo y se les validan y allí queda pues solamente para que curse aquellos cursos que le quedan pendientes para finalizar con la ingeniería de sistemas. Bueno, doctora. Por último, y ya para cerrar la sesión de preguntas, nos preguntan si, tú mencionabas que a virtual, entonces en Facebook nos preguntan si al haber cambiado de modalidad, ¿quiere decir que ya no se realizan prácticas profesionales? Bueno, aquí hay que aclarar el concepto de práctica profesional, ¿no? Uno es el componente práctico que desarrolla en el curso, claro que sí, se desarrolla con el uso de apoyo de tecnología y la práctica profesional, no sé si de pronto esté relacionada la pregunta a la pasantía, que para nosotros es la pasantía, también se desarrolla como opción de grado, solo que si es para la pasantía, pues es un ejercicio que se hace en empresa, un ejercicio que tiene que estar validado por la empresa y por la universidad. Este ejercicio de pasantía se hace como opción de grado, ¿no? Entonces, claro que sí, continuamos nosotros con el desarrollo de componente práctico, fundamental para los ingenieros de sistemas, pues todo el componente práctico. Bueno, doctora Alexandra, muchas gracias por responder todas estas inquietudes que han tenido nuestros aspirantes. Están muy activos en este momento a través de redes sociales haciendo muchas preguntas. Entonces, bueno, como no podemos dar más pie para responderlas, ¿me podrías dejar pues aquí en este en vivo el dato de contacto en el cual los estudiantes y, por supuesto, claro los aspirantes sí pueden dejar todas esas inquietudes claro para ser resueltas? Claro que sí, mi contacto es alexandra.aparicio@unad.edu.co o ingeniería.sistemas@unad.edu.co y a través del Skype también con gusto alexandra.aparicio. Natalia, pues igual a nuestro egresado que quisiera que también le pudiéramos dar un claro espacio. Que sí. Sí, claro que sí. Bienvenido, Víctor. Qué pena contigo. Tranquilos, no se preocupen. Tranquila, doctora, tranquila, Natalie. Vale. Estoy muy atento. Bueno, Víctor, ya para dar cierre a esta charla, es muy interesante que tú nos puedas contar cuál ha sido tu experiencia, cuál fue tu experiencia como estudiante de este programa en la UNAD. Bueno, buenas tardes a todos y a todos las personas que se encuentran viendo el Facebook Live y las personas que están en esta videollamada en Zoom. ¿Qué les digo de mi parte? Primero, estoy recién egresado de la universidad, 27 de marzo del 2019, prácticamente un añito y dos o tres meses de egresado, pero la experiencia como estudiante y como egresado ha sido maravillosa. Primero que todo, como estudiante tuve la fortuna, siento que fue una bendición, tuve una fortuna muy grande, que fue liderar en sus principios el semillero de investigación ENGIE en el CECAP Corozal, junto con el ingeniero Fernando Díaz y la ingeniera Mayori, sí, correcto. Y pues muy, muy, muy contento con esa experiencia. Desarrollamos varios proyectos, lideré proyectos y compartí proyectos con otros compañeros del grupo. Esa experiencia me ayudó muchísimo, pues, a comprender y a entender todo el tema de cómo dirigir un proyecto desde su concepción
y llevar a cabo ese desarrollo conceptual y luego pasarlo a un punto más práctico y presentarme en diferentes, o darme fogueo de esa manera, presentarme en Recolsi, Conciencias, etcétera, fue muy, muy agradable. Tengo compañeros que actualmente están en el semillero aún se mantiene, y este semillero ha tenido un desarrollo con proyectos muy, muy interesantes, muy interesantes, y que felicito la labor del ingeniero Fernando, porque él es uno de las cabezas visibles de este semillero como tal. De estudiante, genial. Yo siento que como comunadista y como egresado y estudiante de la universidad, en su momento nunca me pareció complejo, siempre me pareció como que la UNAP da todas las facilidades, da todas las formas para que un estudiante se desarrolle de manera fácil en el programa como tal. Pues hay unas tutorías, hay un acompañamiento por parte de los tutores, pero, y es fundamental mencionarlo, la UNAP es una entidad que te forma como autodidacta. Y he aquí el éxito de ser egresado de esta universidad. Y ya voy para allá, ¿por qué lo menciono? ¿Verdad? Ahora como egresado, una experiencia maravillosa. Una vez egresé de la universidad y empecé como que a tocar puertas, simplemente un perfil, LinkedIn, un portafolio bien desarrollado, bien organizado, de todas mis actividades como estudiante, de mis actividades como profesional durante el proceso como tal, y empezaron a llegar las ofertas. Simplemente empezaron a llegar y como que listo, empecemos. Y una de las oportunidades, las primeras oportunidades que tuve fue una empresa en Medellín. Actualmente estoy con ellos, trabajando con ellos en Medellín. Una empresa que se llama Aviatic SAS. Esta empresa me da la primera oportunidad como desarrollador, como full stack como tal, frontend y backend, y desarrollamos ciertos productos en esta empresa. Luego se me presenta una oportunidad maravillosa que fue en Chile, genial, una oportunidad espectacular. Yo siento que fue una de las mejores que tuve, pues porque todo lo que la doctora contempló con el programa de ingeniería, todos esos ítems que el programa determina, que el programa explica, y que cuál es ese perfil profesional con el que sale el estudiante unadista, aplica perfectamente a la vida profesional del estudiante como tal. O sea, estamos hablando de que podemos ser líderes, podemos ser ingenieros de desarrollo, podemos ser analistas, podemos ser gerentes. O sea, todos esos puntos que se mencionan en el programa, en el currículum del programa, el perfil profesional, aplican para nosotros como ingenieros egresados, y que podemos afrontar cada uno de estos roles, por decirlo así. ¿Vale? Y siento que la enseñanza, y siento que la forma en cómo la UNAD determina esa enseñanza autodidacta ayuda muchísimo al egresado en este entorno laboral. ¿Por qué? Porque te encuentras con retos. Un reto muy grande que tuve en Chile fue que la herramienta con la que estábamos trabajando no era de mí, pues de mi experticia, no estaba dentro de mi pool de habilidades. Y pues obviamente, siendo unadista y autodidacta, pues a estudiar, a leerla, a tener una disciplina constante con la herramienta y a dominarla, a llegar al punto de dominarla y a estar completamente cómodo con el equipo de desarrollo en ese momento. Una vez termino esta experiencia, fueron como 4 meses, un proyecto que se desarrolló para una aerolínea. Luego se me presenta la oportunidad que actualmente en la que estoy trabajando también, es Vantage.io, una empresa en los Estados Unidos. Esta compañía tiene un producto estrella, un producto el cual es para determinar toda la parte de SEO. Más que todo, se conjuga mucho con Google para determinar el SEO y el control de visitas, posts y comentarios de los restaurantes en Estados Unidos, especialmente en la localidad de Miami, entre otros. Entonces, la experiencia que he tenido
tanto como estudiante y como egresado, ha sido maravillosa, siendo pues egresado de la universidad, y siempre he dicho que la UNAD es una gran universidad, muy a pesar de un estigma que se tiene de que la educación online o que la educación virtual es como que de segunda o es de entre comillas de mala calidad, lo cual no es cierto. Natalia, te perdimos. Sí, mi internet está fallando un poco, pero aquí estoy escuchándolos. Vale, genial. No sé qué otra cosita quieras preguntar. Bueno, tú mencionabas algo muy importante y es ser autónomo al momento de ser pues estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Total. ¿Tú cuál crees que fue el reto más importante en ese proceso como estudiante y pues ahora como egresado? ¿Cuál fue como ese fruto que te dio el ser un estudiante autónomo? ¡Wow! ¿Y por qué invitarías a las personas que nos están viendo en este momento a ser estudiantes de la universidad y del programa de ingeniería de sistemas? Sí, no, genial tu pregunta. Mira, cuando yo ingreso a la UNAD en el 2010 aproximadamente, pues obviamente una de las flexibilidades que me dio la universidad fue que podía trabajar y estudiar al mismo tiempo, y que yo creo que muchos de los estudiantes de la UNAD actualmente están en esa situación, estudian y trabajan al mismo tiempo. Y la UNAD, los docentes de la universidad están muy, muy, ¿cómo te digo? El énfasis que ellos le dan al estudiante es, yo te doy estas herramientas para que tú te desarrolles de manera autónoma y autodidacta. Ese básicamente es como que el pilar, uno de los pilares principales que tiene la UNAD. No es como que la tradicional escuela de profesor pone actividades, estudiante desarrolla actividades y hasta ahí llegó. No. Yo creo que la UNAD va un poquito más allá, va más allá. Busca que el estudiante unadista, se preocupe por investigar, por tener una mente crítica, por desarrollarse como estudiante y luego como profesional, realizando pues obviamente esta forma o este aprendizaje autónomo que tuvo en la universidad y que cuando se enfrenta en la vida laboral tiene la capacidad de resolver problemas que le sean planteados X problemas. ¿Por qué? Porque el estudiante viene con una habilidad que es de ser autodidacta, de ser autónomo, de que yo puedo, debo realizar unas investigaciones, puedo concluir con un tema, hacer una síntesis y luego de hacer esa síntesis tener una solución a determinado problema. Yo siento que eso es lo más importante que tiene la universidad, el desarrollo autónomo, el desarrollo autodidacta de cada estudiante. Me parece que es el pilar fundamental de la universidad. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por toda tu participación en esta... No. En esta charla, de verdad que es un gusto poder contar con la participación de nuestros egresados, porque pues son casos reales. Sí, me disculpo si está fallando en este momento mi internet. No ya te preocupes. Para dar cierre a esta charla, quiero invitar a las personas. Sí, qué pena con ustedes. Pero bueno, ya para dar cierre, quiero invitar a todas las personas que nos están viendo. Ahorita a las 6 de la tarde tenemos otra charla, justamente del programa Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. Entonces los esperamos allí. Muchas gracias a la doctora Alexandra, a Víctor y a todas las personas que estuvieron aquí. Gracias muy a ustedes activas por la invitación. En esta charla. Muchísimas gracias por la invitación, Natalia. Doctora, muchísimas gracias por este pequeño espacio y a todos esos estudiantes que se encuentran en el live en Facebook, los invito a ser parte de la UNAD. Seamos unadistas. Vean, estamos en el mejor momento para ser unadistas. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias a todos. Gracias, Natalia, gracias, Víctor. Y bueno, quedamos atentos a las inquietudes que van a llegar. Listo. Bueno, aquí hay alguien que nos está preguntando si esta grabación queda en algún lugar. Claro que sí, pueden consultarla en Facebook y allí quedará colgada para el momento en que ustedes quieran consultarla. Allí queda. Entonces, muchas gracias a todos nuevamente y nos vemos a las 6 de la tarde.